El plan de regado es una continuación de, del sembrío que se hizo en el año pasado de molles costeños y serranos, y lo que estamos haciendo es continuar con el plan de regado de esas plantas para que eventualmente terminen convirtiéndose en árboles y de esta forma contribuir al secuestro de carbono y al refuerzo de la franja ribereña. Cada vez son la cisterna viene con los lunes, los miércoles y los viernes con una cisterna con capacidad de 3.500 galones. La intención el año pasado fue recuperar y mejorar la calidad de vida de los pobladores de esta zona, y una de las estrategias para lograr eso era implementar las áreas verdes. Este año en enero se vio un poco paralizado por la transferencia de gestión, pero ahora que ya estamos más asentados, hemos continuado y esperamos que siga así.